Nada, déjenme saludarlos a todos los colegas comerciantes, que ayer fue su día, en realidad es día de todos los que trabajan y hacen comercio en el país. Se debe a la creación de la Bolsa de Comercio en Buenos Aires, que ayudó al comercio interno y externo de Argentina, así que bueno, nos parece un excelente día para festejar. Y sí, se viene la fiesta del poncho tan esperada por los catamarqueños, creo que todos en algún punto estamos esperando, no solo por los espectáculos, sino nosotros los comerciantes, por la expectativa de que en esta oportunidad se pueda vender y traccione un poco más las ventas. Bueno, hace semanas atrás hubo anuncios en cuanto a Día de Ensueño, One Shot y lo que tiene que ver con la fiesta del poncho justamente para los beneficiarios que operan con las tarjetas que tienen estos beneficios, ¿no? Sí, así es. Es muy interesante lo que Catamarca tiene como propuesta. Tenemos One Shot con un 25% de descuento en compras de 15.000 pesos. Digamos, tenemos dos compras de 15.000 pesos para hacer los lunes, martes y miércoles. Es decir, que por cada una va a tener 7.500 pesos de devolución. Por otro lado, tenemos las promociones locales con CentroCar y las regionales con tarjeta naranja. Así que bueno, viene bastante bien parado el comercio con tema de promociones. Y para aquellos comercios que participen del poncho, van a tener una promoción exclusiva de Banco Nación, la cual va a estar ayudando también y traccionando para las ventas. Más allá de un día de festejo, también un día de reflexión, digo, para saber de qué manera salir adelante ante las adversidades, digo, con lo que ha pasado, con el tema pandemia, que ha sido el sector comerciante el más golpeado también, si se quiere, y de alguna manera saber salir adelante. Hoy día a día tratamos de salir adelante con lo que viene pasando a nivel económico, nacional, sobre todo, porque hay, yo siempre lo cuento esto y ustedes lo van a ver en otras notas, hay una dicotomía entre lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa a nivel provincial. A nivel nacional, la verdad que venimos muy complicados económicamente, tenemos serias complicaciones impositivas, de costos y demás. Es decir, que el comercio viene perdiendo rentabilidad y viene perdiendo ventas en cantidad de unidades. Ahora, a nivel provincial, gracias a estos planes que venimos manteniendo, planes que se dan sobre todo con el apoyo del gobierno, se mantiene, digamos. No estamos diciendo que hay un crecimiento, sino se mantiene un nivel de ventas. Por otro lado, y le cambio de tema ahora, porque autoridades de la CAME van a venir a la provincia de Catamarca. Poner a Catamarca en la escena de todo el país, ¿cómo se ha sentido esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, nosotros estamos muy conformes. Esto es una invitación de Federación Económica a Alfredo González, que es el presidente de CAME. Vamos a estar teniendo la visita de él el día jueves y viernes. Yo creo que es muy importante que el presidente de CAME venga, conozca nuestra realidad, si bien la conoce, porque tanto Federación Económica como Unión Comercial de Catamarca somos parte del Consejo Directivo de CAME. Creo que es importante y vamos a tener reuniones tanto con el gobernador, con el intendente y con otros sectores para poder mostrarle lo que es Catamarca y el crecimiento que vamos teniendo y los desafíos que tenemos todavía para crecer.